Bueno, Pachis, ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al stream el día de hoy. Donde yo sé que el día de hoy no tocaba plática, pero lo podemos hacer doble plática hoy y mañana, porque la neta no se me ocurrió nada que jugar el día de hoy. Y dije, vamos a aprovechar. Hola, amor, ¿cómo estás? Ya lista para dormir. <laughs> Entonces, este yo creo que vamos a llevar lo que sería como una lluvia de ideas sobre el, lo que va a ocurrir con el grupo 2 para su aventura. Eh, hasta ahorita según recuerdo son Leo, canun Revan. Me parece que era Linkiano, pero Linkiano creo que ya de plano la desaparición es. Estoy casi seguro que por aquí. Se lo... les digo. Ahorita les digo, Pachis. Ay, amor. <laughs> ¿Para qué te pones a ver eso? Si ¿Sí te vas a poner así. Mejor no. a los grupitos cómo estás hermano saludos bienvenido sí pero es que no recuerdo si ya son los cuatro o cinco jugadores entonces tengo que buscarlo del grupo este pues vamos a estar platicando bro para lo que viene de las partidas todo esto, Seguro que por aquí, que tengo un documento para eso, pero <laughs> a ver. Espérame, espérame porque a pendejo y eh. se me va la onda. Ya minerva, ya, ya, ya amor ya mejor no ya amor ya ah, wey, wey. ¿Qué tal, ¿Cómo estás? Acción. No, amor, no es. ¿Qué tal, Andro? ¿Cómo estás? Saludos. ¿Quién soy? Pues yo soy yo. ¿Tú eres tú? O eres un reptiliano, dirían. Esa mamada. Ah, pues. Pues según esto es tu primer mensaje de espectador, así que no sé, bienvenido. <laughs> Tú puedes ponerlo, pones comando follow age y te debe salir. Debe salir. Comando follow age. mira. Tres años, cinco meses. No, hombre, güey, imagínate. Imagínate, güey. A lo mejor llegaste en un raid hace mucho. Pero bienvenido. <laughs> bienvenido sea usted, señor. Hola, querida, ¿cómo estás? ¿Y dónde dejé esta Con ¿Conoce qué formate? Un gusto, un gusto, un gusto, bienvenido. Se le trata bonito ando buscando un documento para lo de las siguientes partidas <laughs> mira si tú, dice mi abuelo, si tú no sabes menos yo <laughs> entonces eh, no amor, bueno no sé Hoy llegó un paquete, pero era de mi hermano, ese no era para nosotros. Nubin es mi novia, güey, desde que creé el canal. <laughs> hace ya casi cinco años, güey. Sí. Digo, el canal tiene un poco más, pero empecé a hacer stream hace cuatro años ya. 5. Pero ya te lo marca como entregado Te lo marca como entregado <laughs> Wey No, usted tranquilo No pasa nada, no pasa nada Te le agradece con estar aquí Dale, dale, dale Descansa, te veo un excelente jueves hermano Un abrazo, que los dioses te protejan Te llenen de éxitos y bendiciones en tu día Buen fin de semana en dado caso Cuídate mucho, por favor. Estoy pensando dónde quedaron esos documentos, güey. Dale, dale, dale. ¿Dónde quedó la bolita? ¿Qué quedó, güey? ¿Qué quedó, güey? <laughs> ¿Cómo están hermano? Saludos. Bienvenido a tu comunidad. ¿Qué acción? ¿Cómo están? ¿Qué pex Wey, ¿dónde quedó? ¿Será que se perdió esta madre? Creo que se jodió cuando fue la formateada. Ahorita vemos, wey. Aquí hoy ya no llovió, Kiara, pero ayer igual diluvio. A ver qué pecs. No, 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 no. Te agradece, Lunita. No, nada más es cuestión de, de esperar. Tú tranquis. No, es que me, me 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 sacó de onda porque hoy hoy se recibió un paquete, pero era de mi hermano, no era. O ah, sea, lo pidió para acá porque es más fácil de entregar aquí de mi casa que en que donde él vive. Pero no había llegado otro, por eso me sacó de onda. Pero gracias, tú tranquis. Güey, estoy tratando de recordar dónde, deja, dónde dejé esos, esos documentos, güey. Para lo del grupo 2. En mi primera puñalada ¿Cómo estás, Oski? ¿Qué acción? ¿Qué acción? ¿Qué acción? ¿Qué acción? A ver, este... Algo les iba a decir, güey. Algo les iba a decir, güey. Es que estoy tratando de recordar dónde dejé el pinche documento del grupo 2, güey. No me acuerdo. Tengo tantas cosas en la cabeza ahorita que ya no me acuerdo, güey. Ay, a ver, tiene que estar por aquí, güey. Tiene que estar en lo de rol. Es que quiero ver si podemos ir checando lo de los mapas y todo esto para ver dónde vamos a dónde vamos a jugarlo el grupo dos grupo dos pachis, a ver qué pedo a ver si lo tengo en imágenes más datos uh, ya me voy a abrir a pasar el mapa de una vez. No, no, estoy seguro que debe estar en el en, el, en el, uno de los otros tres, pero ponerme a buscar ahorita. <laughs> La neta. Ahorita vamos a checar. Pero... Debe estar aquí en. ¡Ay, qué pachi! Ya, ya me acordé dónde. Creo que ya me acuerdo dónde está. Bro. Sí, ya, ya lo encontré, ya lo encontré. Ah, ya, ya vi. No, sí, ya está lleno. Es, es Leo, es Canon, es Jesus, el Revan. Sí, es verdad. Bueno, pero Linkiano igual ya no lo voy a contar porque no... Pues yo creo que le voy a dar chance al, 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 al pelín. A ver qué pex. Entonces déjenme, vamos. Sí, le toca jugar. Sí, perdón, amor. Disculpen ustedes, es culpa de mí, ¿eh? <laughs> Déjenme, busco los mapas sueltos. Vamos a ver, vamos a ver. Güey, me creerán que no me acuerdo dónde dejé mis... Les digo que estoy mal, güey. Definitivamente, aquí está. Estoy mal, güey. Estoy mal, 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 mal. No mamen, güey. Ahora no me acuerdo de chingados de hell. No es el pinche mapa de... <laughs> a su madre, güey. Te de... De casaré mal, güey. Estoy cabrón, pachis, Estoy cabrón, estoy cabronando, pero perdidísimo, güey. Estoy perdido, perdido. Ah, no, 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 pero él ya sabe que le toca jugar. Pues el otro día estábamos hablando de eso. Él ya sabe. Todavía oh, falta, un poquillo. Falta un poquito. No tengo razón, para no creo. No, porque en la carpeta que dice mapas no está. Ahí lo estoy buscando. Es que. Espera tratando de recordar porque... Ah, ok. Creo que ya me acordé. Creo que ya me acordé. Creo. Si está ahí, ok. Ya chingue. Ah... Uh... Tengo cinco y de hecho ya las busqué. No, no estás tan errada. Sí, yo cumplo años en quince días. 15 días. Uh, no mames. les digo que estoy, pero mal güey uh... va a tener que usar el pinche buscador porque Te encuentra no, hombre. Yo que nada más quería este. ¿Qué onda, ¿Cómo estás, hermano? Saludos. ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo has estado, bro? ¿Qué acción? ¿Qué transita por tus venas? La, la neta, ¿eh? La neta, quiera. Ah, pensé que me decías a mí. <laughs> Pero también. <laughs> la neta, no mames. No mames, Neo. Güey, ponte las pilas, ya te lo he dicho, cabrón. ¿Por qué son así? Puede ser, güey. Uh, 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 estoy pensando Dónde lo puse uh, Lo más cagado es que lo tenía yo en un pin y Ya no está el pin Eso es lo peor de todo wey. Eso es lo peor de todo Paco. Lo peor wey. Módulos No estoy estresando <laughs> porque no encuentro esta madre wey. no tengo idea no tengo idea no tengo idea es que quiero poner el mapa para para que podamos irnos acomodando un poquito con esto el problema aquí es el problema es que ¿cómo se llama? Hice esa carpeta para que no se me olvidara. ¿Saben qué es lo que voy a terminar haciendo? A ver. A ah, madre, güey. No me encuentra mi Wonder Draft tampoco. La PC no me encuentra el Wonder Draft en, en, en la máquina. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé, güey. No lo sé, no lo sé. Estoy pensando, pero... El buscador no lo encuentra, dice que no hay nada. Es justamente lo que acabo de hacer. Es justamente lo que acabo de hacer. No sé qué está pasando. A ver. Ya sé qué voy a hacer, espera. Bueno, tengo una idea. Pendeja, pero voy a intentarla. Funcionó. No lo, no lo encuentro, güey. Ya, ya este, ya lo abrí directamente, ya, ya lo que hice fue ab abrirlo, güey. ¿Qué pedo, Dracan? ¿Cómo sigues, güey? No, mames, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Cómo estás? Ah, ya le, ya le encontré, o sea, ya encontré el, el, Wonder Draft. Ahora, lo que quiero ver es... Pero, quiero abrir... A momento que yo le dé abrir, tiene que salir... Ah, vientos, güey, para que lo pongas ahí en el, en el Discord entonces... Ya sonó el... Me imagino, güey. De poquito en poquito, güey. De poquillo en poquillo. No tenemos, no, pues... La magia del cine, dirían. La magia del cine pachis. Es que aquí no hay no hay de más, güey, tiene que estar en esta carpeta sí. Tiene que estar aquí. No hay más. Ya vas a empezar a tirar rol. El Neo se quiere ir temprano hoy. Ah, no sé, güey. No sé si entró. Yo la verdad es que ayer el Jisoo estuvo aquí un ratillo y ya luego se fue. Te mentiría, no sé si, no sé si entró, güey. Ya de por sí si no es mucho, no? Pues en vez de que estés probando suerte, culero, ponte a hacer tu pinche tarea. Salva el semestre. <laughs> Qué madre haces pendejeando, güey. La, pro la procrastinación está cabrona, güey. La neta. Güey, no puede ser. ¿Dónde está? Me voy a pegar un tiro si se perdió esa carpeta, güey. A ver, ¿no? Ante la presión voy más rápido. Ah, bueno, güey. ¿Te gusta que te quemen las patas? Esa <laughs> es otra cosa muy diferente, ¿no? Perdone usted, señor. <laughs> Hago usted de cuenta que no dije nada, güey. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido, ¿qué acción, güey? ¿Cómo estás? Dudos. ¿Dónde me cayó uno? Pues te salvaste. ¿Te gusta pisar los Legos descalzo? Pisa un pinche dado de cuatro, cabrón, descalzo. Eso duele más que un perro Lego, güey. Y... <laughs> o sea, duele mucho más, güey. Mucho más. se me acaba de ocurrir algo we. se me acaba de ocurrir algo. cómo se te va a perder güey no mames eso eso te da la primera lección de todo rolero cuando obtienes su primer juego de dados güey sí voy a voy a trabajar para una mini campaña de un grupo que ya está seleccionado a los jugadores Digo, no están aquí, pero es una lluvia de ideas para que igual los viewers tengan una idea de lo que se va a tratar y los niveles y todo esto, pero ando buscando un pinche mapa y no lo encuentro. No lo encuentro, ¿no? Pero ya andamos. ¿no? Los dioses oscuros aceptan un agrado. Tu muchas muchas, muchas, muchas gracias Antrax por el follow. Bienvenido. a La comunidad de los Pachis Pachadores, el hecho ingenio de las faz. Acepto de agrado tu pues te decía, güey, la primera regla que todo jugador de rollo eh, se, se, se gana a pulso cuando compra su primer set de dados es resguárdalos con mucho cuidado, güey. Porque siempre se te va a perder uno y vas a tener un set incompleto. <laughs> Eso duele un chingo. Eso a que vea, eh. La alerta está muy fuerte. A ver. Perdonen ustedes. No no sé. No sé por qué. A ver, díganme si ahorita ya no se oye tan fuerte, ¿va? A ver, aguánteme. Ahí está ya. Creo que fue donde... Creo que fue donde... Donde estuvimos jugando Diablo ayer que le subió el volumen. A ver, espérame, a ver. Vamos a verle está Ah, está chido, eh. Está muy chingón. Quedó muy, muy chingón el dibujo del personaje. Le quedó perroncho. ¿Cómo de que no, güey? Porque así te lo imaginas, güey. ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Ya ve usted, señor? Es, es, es que es justamente lo que quiero mostrar, ¿sabes? O sea, yo ya tengo mi mundo. Ya, ya mi mundo ya está creado, ya tiene todo. Lo que quiero agregar ahorita es el mapa de mi mundo y no lo encuentro. No lo encuentro. Voy a tener Creo que lo voy a tener que bajar de. Creo que lo tengo en mi drive. Este. Para más o menos ya con eso trabajar y que se den una idea. De dónde se va a llevar a cabo la campaña. Sí, o sea, realmente la voy a crear de cero. Pero buscando el pinche mapa. No lo encuentro, güey. No lo encuentro. Ya me estoy escuchando porque. Hace poco tuve problemas con la máquina, tuve que cambiar piezas. Se, se perdieron dos discos duros. No quiero pensar que estén ahí. No deberían de estar ahí las los mapas. No sé, me hace tan raro que no aparezcan. Demasiado raro. Demasiado raro que no aparezcan. Mapas, güey. O sea, lo tengo. Le, lo tengo en diferentes. Es una carpeta, güey. Llena de todos los mapas que he hecho del mundo, güey. Entonces. Este. Pero puta madre, Dracan, son cuatro discos duros. Ahí para que ande buscando va a tardar una eternidad esta madre. A ver, aguánteme. ¿Tiene, tiene que estar aquí en uno de estos mapas. A ver, aquí. ¿Qué es este? Nope. Sí lo hice. Sí lo hice, pero estoy seguro que no estaba ahí. No apto para para que veas. Mira, o sea... Son PNG, ya los encontré en mi Drive. En mi Drive sí están. En el Drive están. Pero estoy viendo, viendo que estén bien. ya los encontré en el drive pero no sé por qué siento Lo voy a descargar este un bad dragon treinta y cinco Puercona. <laughs> Porque el detalle aquí es este... <laughs> voy a... Eh, ¿Cómo se llama? Voy a... Voy a hacer todavía un acercamiento de la región donde van a jugar. Es... Está muy raro que no esté, güey. Muy raro. Porque si lo pongo en un formato más grande de resolución que ahora por el Fantasy Ground, si de por sí luego los jugadores están petando, eh, no puedo conectarme y la madre, pues por eso lo tengo que hacer los mapas así, para que cuando yo los cargue en sus máquinas no, no estén ahí de, eh, mátenme, mátenme. Entonces, por eso. <laughs> por eso. Más que nada es por eso, para que luego no estén de que no, no, no cargue el mapa. A ver. Pero abrimos caminas, pues. pues, pues, pues ahí, ahí está, más para mí. Más, más, más. Puntos a favor, ¿no? De lo que dije. Amón. Sí, sí, sí. Déjame, lo voy a cargar de una vez. Vamos a hacer la cargación. A poner. Ya para que cargue aquí esta madre, ya lo puedan ver acá al menos. Ahí está. Ya lo cerramos. Listo. Vamos a poner al máximo. Ahí está. O sea, ahorita todavía no la puedo hacer porque los, los jugadores no, no han dicho que, que pex. Pero. Este lo que quiero hacer ahorita más que nada es poner qué razas, qué clases van a estar permitidas lugares posibles donde van a iniciar, fechas, cronología, eventos. No, no normalmente no las hago en directo, porque sí, el grupo 2, Leo. Para tu grupo, donde estás tú, está Jesus, está Canon, Revan y el Pelín. Entonces, este es una de las opciones: mandarlos a Bastión Ocaso para acá en este reino de la bruma. Este es que no las hago en directo porque no las hago en directo porque muchos de los jugadores son del canal. Entonces, eh, habría spoilers. ¿No? Eh, las, las, las campañas, digamos que las organizo con ellos en stream. Así de miren ¿dónde quieren jugar? Van a ser de tal nivel a tal nivel. Eh, Estas son las clases, son las razas permitidas. Eh, ¿Hacemos los personajes? Ya. Yeah. De ahí en fuera yo me dedico a, a crear los mapas. Así como este que tengo. Y tengo otros que deben de aparecer. <laughs> deben de aparecer. Pero en sí es, es. Es más que nada eso. Ponerme de acuerdo con ellos para que no haya confusiones de. De que, oye, yo quería hacerme esto. ¿Por qué no me dejas? Pues porque en la sesión cero platicamos que esa raza no está permitida, ¿no? Y ya tan, tan Entonces. Tiene mucho que ver dónde van a iniciar. Entonces, este. No es lo mismo que, por ejemplo, me digan, no, pues quiero ser, no sé, un ejemplo, ¿no? Quiero ser un enano. Si, si por ejemplo, yo les digo, no, pues van a jugar en, en el reino de Ahorcobos. Van a jugar en Ahorcobos. Este. Y yo les explique todo el pedo de que esto es donde hay puros humanos, que hay muy pocos elfos. De hecho, es muy raro y los elfos aquí son esclavos. Eh. No hay enanos, no hay halflings, demás cositas así en todo lo que son las zonas de, de ahorcobos. Que yo les explique eso y a la manera me digan, oye, pues me hice un enano clérigo. Así como de, güey, te dije que no hay enanos ahí. ¿Por qué? ¿Por qué lo hago de esa forma? Porque luego me ha tocado jugadores. No, no en el canal. Jugadores en mis mesas presenciales. Donde les doy toda la información necesaria y pertinente. Y les explico el por qué. Les explico el porqué. Así como de. Este. Oye, quiero ser un enano. Mira, yo te recomiendo que no lo seas porque aquí a los enanos los cazan, o a los elfos los ven como esclavos, los ven como herejes, los ven como esto, los ven como el otro. Que sí puede dar a pautas chidas para un roleo, pero eso lo permito en dado caso de que todo el grupo de jugadores esté de acuerdo. Esa es mi regla, que todos tienen que decir que sí, porque tener un personaje así en un lugar donde sabes que va a ser peligroso prácticamente es ponerles una marca del cazador encima del grupo y los van a andar cazando todo el tiempo y, y es estar huyendo y huyendo y se muere alguien y él no quería ese tipo de pues de roleo pues se va alguien insatisfecho de la mesa y eso a mí no me gusta pues tienen que estar todos en la misma sintonía no no digo que todos sean amigos pero al menos que sean en la misma sintonía de que esté balanceado no por igual una clase exclusiva, sí. El prestituto es, es el, 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 el que se encarga de muchas cosas. ¿no? Pero bueno, este es, este es mi mundo. Este ya tenía un mapa con otros detallitos, pero creo que tengo que buscarlo bien. Pues las opciones para, para el grupo 2. Es justamente el punto que era. El tecmo, por ejemplo. El Tecmo es muy divertido jugar con el Tecmo, pero lamentablemente su caos hace que todo el mundo diga: No, güey, es que no quiero jugar con él. Porque vale madre todo, nos morimos en chinga. Estoy viendo a ti, Bernie. Entonces, este. <laughs> el chinga de mamada. Ya lo entendiste, ¿verdad? Ah, huevo. Entonces. Eh... Es que ahí te va, Kiara. Lo puse en ese formato, pero lo tengo en tres resoluciones: 1080p. 4K y 8K. Prefiero jugar con el Tecmo. Bueno, el punto es: para, para que se den una idea, ¿no? los del grupo 2 tienen la opción de jugar en Vasión Ocaso. Tienen la opción ¿sí? de jugar en. estaba? Ah, una vez más. Tienen la opción, o sea, lo que es todo Baruk Baraz. Toda esta región de aquí, o sea, toda esta parte de aquí todo esto se llama Baruk Baraz, ¿no? Todo esto, todo lo que es esta zona de acá. Todo oh, Este, este se llama Fantasy Grounds Unity. Fantasy Grounds Unity. Es divertido y chévere, sí. Hasta que te quemas. <laughs> Miren, las opciones son Caxtalagi. Las otras opciones son este Bastión Ocaso, que sería la más interesante, porque estarían atrapados aquí, ya saben, el reino de la bruma no deja salir a nadie sin el permiso de los príncipes. Eh, la otra opción sería las, los antiguos reinos de Calandria, las ruinas del Tetrarreino. Las ruinas del Tetrarreino, o sea, todo esto ya no existe, ¿no? Todo esto son ruinas de lo que quedó. Digamos que el Tetrarreino abarcaba lo que era... Todo esto era el Tetrarreino, pero lo importante era Calandria, una de las ciudades, ¿no? Calandria. La otra opción es que se ande por acá, de la marca de los hombres libres, donde era Balandria. Pero si juegan en esta zona de acá, van a estar más limitados de clases. Porque la mayoría de los que quedan vivos en lo que es Nerón Hazar, Riggs, Avalandria, bueno, las ruinas de Avalandria, Fortalibos. son descendientes de Avalandrinos. Y ellos no manejan magia arcana. Son más tamanes, que cambia pieles, druidas, bárbaros, ladrones, rangers. Y posiblemente si juegan aquí, cuando me refiero que no van a tener tantos Caster, serían Caster por el ámbito... Eh, arcano, ¿no? Puropito, <laughs> un rato para que vean. Ay, Luna. Entonces, en el ámbito arcano no tendrían hechiceros, no tendrían sorcerers, no tendrían brujas. Bueno, brujas sí, mentira, brujas sí hay. Este... O sea, eso fue hace tiempo. Eso fue en la antigua era. Cuando todo esto se, se llamaba este, los bosques de fortalebos, Ahora se llama la cicatriz. Pero todo esto es fortalibos. El desierto está lleno de demonios. Todo esto es una, una región desértica llena de demonios y demás. Por eso hay ruinas de los antiguos reinos nada más. No queda mucho. Pero hay, hay asentamientos, vamos, hay. Aquí se puede entrar y salir libremente. ¿No? Pero recuerden que la aventura es para personajes de nivel 10. Entonces, por ende, ya tienen que tener cosas mágicas, poder y cuánta mamada. Entonces, por eso los estoy poniendo en lugares peligrosos para que lo piensen bien. Entonces, como les digo, pueden ser los antiguos reinos de, de la marca de los hombres, tetrarreino, ¿sí? Bastión Ocaso, caso eh Baruch Baraz, todo esto de acá. Este, así. Entonces para mí no es. Pues a uno, bro. A uno. Creo que lo ideal para ti sería una de nivel 3 para que aprendas bien. Porque te vas a hacer bolas. Las personas que vayan a jugar. O sea, los jugadores. Tienen que tener en cuenta que si. Que si van a ser casters. A esos niveles. Tienes un chingo de conjuros. Entonces. Entonces. No quiero que. Si son casters. Y van a lanzar un conjuro en el combate. No lo lean antes. No es que llega su turno la iniciativa. Y, oye, ¿y esto qué hace? No sé qué, güey. Tuviste cinco turnos antes de, de ti para leerlo. <laughs> o sea, léelo, cabrón. Léelo, por favor. Hazlo más fluido. Ah, vamos a hacerlo rápido, bonito, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que voy a limitar un poco las clases y las razas. Dependiendo, ¿no? Pero. Pero. Es lo único que siempre les pido a los casters. Si son magos, no me lean el conjuro a la mera hora que llega su round. O sea, si, si tienen algún conjuro, lean sus conjuros. Leanlos, para eso están. Para eso están. Es lo único que siempre les pido. Lean sus habilidades. Yo los puedo orientar, pero. El, si yo me tengo que encargar de 20 NPCs, ustedes solo de un personaje. No es posible que yo me tenga que leer a 20 NPCs y ustedes no puedan leer un conjuro, güey. ¿Qué tal, pelitos? ¿Cómo estás, hermano? Hey, en Baruch Baras! Hay un chingo de reinos, más que nada de enanos. Este aquí. Bueno, acá hay un reino de enanos. Es este. Acá hay otro. Hay otro por aquí. Hay uno que está por acá. Y hay otro que está por acá. Él dijo que cojó de plomo. Pero realmente, Baruch Baraz es la región. O sea, toda esta región es Baruch Baraz. Todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué no sería bueno ir por ahí? No te entendí. Es, toda esta región es buena. O sea, de hecho, esto de aquí, toda esta parte del continente de -Anán, todo esto se conoce como los antiguos reinos. De la era de las sierpes porque es lo único que queda de los primeros imperios y reinos esto es elfos 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 este el concilio de perifil humanos y elfos enanos por acá hay más elfos y por acá hay más enanos o sea todo esto todo esto es donde se vinieron a, a resguardar eh, el fin de la antigua era de las sierpes, las primeras razas, antes de que los, los humanos llegaran. Porque aquí, esto que se ve aquí, estas ruinas que se ven aquí, estas son las sandumbar. Estas eran las antiguas puertas del destino que no, no se permitía la entrada a nadie. O sea, una vez que todas las razas pasaron a los reinos, construyeron esto y los dioses los ayudaron y se aislaron del resto. Por eso se llama la sandumbar. Todo eso significa las puertas del destino. A esto le dicen la lengua del mar, porque esta parte del, del mundo, del continente, cuando hay este cuando hay crecimiento de los mares, porque lo hay cada cierto tiempo, todo esto es devorado por el mar, no se puede pasar. Lanán se divide en dos trozos, lo que es este. la zona de los reinos y lo que es la zona de los hombres. Acá está la otra puerta. Entonces ser un caso antes no existía Una ah, pezota es que está malito que ahorita que también se llaman los elfos y los enanos es que eso no no es de no es de cajón que se lleven mal y no es de cajón que se lleven bien tienen algunos algunas rencillas dependiendo de dónde sean pero es más que nada por creencias individuales o por que te hayan hecho algo. Entre ellos, dependiendo, ¿no? Es así como de, no, pues los enanos de aquí con los elfos de acá sí se llevan. Pero los de acá con estos no. No es tanto así. Es más bien, si pasó algo, puede que en una región no haya tanta amistad entre esas razas o puede que haya menos enemistades, ¿no? Depende. Depende. Pero es como todo pueden llevar bien entre incluso entre los hombres, o sea, humanos con elfos y todo, depende, depende cómo lo vean. O sea, es normal el roce. Eso sí es normal. Por eso les digo, el roce es normal. Pero que se odien a muerte o algo, hasta ahorita no. Bueno, a menos que sea los primeros inicios de la segunda era de la de la de la nueva era, pero eso ya es otra cosa. Es que miren, cuando la antigua era, antes de los hombres, que era la era de las sierpes, todo esto le pertenecía a todas esas razas. Todo esto. Pero hubo tanta guerra. Hubo tanta guerra entre ellos. Que los únicos elegidos por los dioses fueron traídos a esta parte de acá. Esto no existía. Esta parte de Alanán era, era, era tierra todo esto. Pero estaba sumergida. Cuando los dioses les dan paso a los que no deseaban la guerra. A los príncipes, reyes y reinas y demás. De, de todas las razas antiguas. Los levantaron esta madre de aquí, los pasaron y cerraron con las puertas mágicas esta zona. Hundieron el resto, por eso es que se ve comido. Hundieron el resto y los aislaron de todo lo que quedó acá. Por eso es que el reino de Fortalibos existía. Fortalibos era un reino de elfos. Acá había todo lo que era la Gurkelek. Antes todo esto no era nieve. Esto era parte de todo un bosque. ¿eh? Todo esto, que era un reino de, de elfos y estas montañas de la Seret Gurdband eran de los enanos, pero no tenían ese nombre. Riggs también. O sea, todo esto eran reinos de enanos y elfos y otras razas antiguas. Pero, como les digo, en la antigua era de las sierpes hubo mucha guerra. Por eso cuando los hombres llegan desde el mar a estas costas ¿sí? y encuentran este desierto, ya había pasado la caída de Fortalivos Todo esto ya había caído luego llegaron a estos puertos de acá, bueno no, estos, estas costas más bien, lo que era Nerón Hazar, y desde ahí empezaron lo que era todo el, el paso, muchas muchas castas de hombres se asentaron aquí, después fueron viajando hacia el sur, cada vez más hacia el, hacia el oeste, hasta que llegaron a todo esto y fundaron el tetrarreino, el detalle fue que esos hombres eh, encontraban ruinas de cosas de civilizaciones antiguas y no sabían qué era, no entendían el, la, el idioma ni nada de eso. ¿Por qué? Porque eran las antiguas ruinas de los reinos de enanos y de elfos que fueron destruidos ¿sí? durante la guerra contra los Locatani, cuando la caída de Riganar. Entonces, por eso es que todo esto, aquí, lo, aquí las razas antiguas quedaron aisladas, por lo mismo, para ya. Ya después de la caída y todo eso fue que empezaron a repoblarse por otras partes del mundo. Entonces, ahí hay el detalle. ¿no? Los hombres originalmente ya lo jugamos en un one shot. Los, los humanos en mi mundo ni siquiera son de ahorcobos. La cuna de los hombres es ahorcobos, entre comillas. Este, entre comillas, esto es la cuna de la civilización de los humanos. Pero los humanos de mi mundo no son de aquí. Llegaron a través del espacio. Atravesando un portal. Cayeron aquí. Por esa Orcobos, todo esto es muy egipcio. Esto es muy egipcio. Hay muchas pirámides, muchas, este. Ya saben, lo que jugamos esa vez, ¿no? Por eso los nombres de esta región son de ese estilo. Este, Amun aleph Shatuluca, Cuefnalek, ya, Khalid Contar, todo eso. Por eso se llaman así. Porque todo esto está gobernado por faraones. Nada más que aquí hay dioses que son diferentes a los otros dioses del mundo. Los humanos trajeron consigo tecnología alienígena. Que no era de aquí. Entonces, con ellos venían humanos que vivían más tiempo. Que tomaban la forma de animales. Pero realmente esos animales eran humanos con trajes. Y todavía caminan entre ellos y miden cinco metros de altura esos humanos son diferentes y los demás fueron menguando hasta que se volvieron los humanos normales de aquí pero algunos por escapar de, 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 de lo que era ese estilo de vida tomaron dieron barcos y se fueron a la mar algunos eh, llegaron a puerto viejo otros en, las puerto, en los puertos de las sirenas estas tres islas se conocen como tres puertos puerto viejo el puerto de las sirenas y el puerto nuevo Puerto Viejo fue la primera, este, el primer asentamiento humano fuera de Ahorcobo. De ahí Puerto Nuevo. Y de ahí navegaron más. Muchos se quedaron en el Kraken. Otros siguieron navegando y fue como llegaron a Fortalibos y otros llegaron a Hazard. Así fue como llegaron estas horas. Nada más que conforme pasaba el tiempo. Incluso los mismos humanos iban perdiendo el conocimiento de cómo llegaron aquí. Porque estaban alejándose. De las pirámides que había acá y esas pirámides no solo fungían como naves también eran este una fuente de sabiduría de inteligencia y conocimiento mientras más se alejaban más iban perdiendo eso curiosamente sin querer esos humanos encontraron acá la orantara que fue los dioses del mundo los que habían creado este mundo estaban encerrados ahí y pues les dieron conocimiento y se volvieron calandrinos y así fue que se, fueron, se fundó Calandria, el Tetrarreino, todo lo que había aquí. Y luego lo que, cuando se dividieron en dos, se fundó el imperio de Avalandria. Algunos dicen que no se llamaba Avalandria sino Avalasinia. Eso, eso queda ahí en, en, en los textos de, de los cronistas, que realmente no eran Calandria y Avalandria, sino que era Calandria y Avalasinia. ¿Cuál es la diferencia? Que Calandria significa los que no tienen el velo de la ignorancia y, los, y Avalandria es los que tienen el velo de la ignorancia. ¿No? Avalasinia significa el imperio de los hombres reales. Eso es diferente. Entonces queda mucho en duda en, en las universidades de los diferentes reinos que es Avalandria o Avalasinia. Este, ¿quién es? Acá, acá, hay, acá sigue habiendo humanos, o sea, los que no se fueron de aquí. Todo esto siguió avanzando en tecnología y demás. Aquí ya jugamos. Aquí ya jugamos. Sí, solo yo lo sé. Este... Aquí esto ya lo jugamos. Eh... A Orcobo sigue regido por esos... por esos dioses. Todo, 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 todo. Todos siguen aquí. Por eso las ciudades siguen creciendo. La partida que acaba de terminar, la partida que acaba de terminar, que fue la de Boris Black. Que fue la de Blackskirba, que fue toda esta zona. Ahí hablamos de. Ahí es donde estamos hablando, ¿no? De Ramanantras. Que tiene negocios, por así decirlo. Con Tukmanet, galiz Contar y Amun Alep. Esa es una. Esa es una torre que tenía información. Hay muchas otras torres. Las torres de mago en mi mundo se llaman Torres de Variesus. Un variesus. Un variesus se le dice a un lanzador de conjuros, ya sea hechicero, mago o magus. Esa fue la vez. No. No, no, no. La de la de Orcobos. Todavía estábamos utilizando Roll 20. O sea, ya ven que al principio usábamos Fantasy Grounds. Luego probamos Roll 20 y nos regresamos al Fantasy. La de Orcobos fue durante el Roll 20. La página de Roll 20. Ahí jugamos la de Orcobos, que fue cuando de hecho estaba Canun, Canon estuvo ahí donde lucharon contra, contra... Era como un tipo de Anker. ¿Qué tal, Pancito? ¿Cómo estás? Y resultó que cuando lo mataron al bicho este, las puertas de la pirámide donde estaban, en, en, en el Valle de los Príncipes Perdidos, se, se cierra. Es cuando sale disparada la cápsula y es que era una mini... Esa tumba, esa mastaba. Era como una cápsula de escape, ¿no? Donde estaba enterrado el príncipe. Y realmente era una nave que estaba ahí. Fue cuando descubren que está el espacio. Y los jugadores se pierden cuando la nave abre un portal a través del espacio y se mete. E ahí ya no, no saben qué pasó. En la de Orcobos es donde se cayeron, creo que de la, de la cuerda también. Ahí hubieron dos. Este. Se cayeron por la cuerda. Que fue cuando el Jisoo se quebró la pierna. Leo se cayó encima. Creo que Falcón también. Ya ves, cabrón. Ya se cayó el cojo. <laughs> Para que veas. Para que veas. Sí, sí, sí. Que fueron dos o tres partidas en Ahorcobos. Dos o tres. Vamos un ratillo ahí. Entonces. Pues no sé, pachis, vamos a. Estoy pensando. Voy a hacer un. Las notas, mire. Vamos a poner posibles clases, ¿no? no. Qué raro que te salga el minuto cada. cada perdón, anuncio cada tres minutos. No lo tengo programado así. ¿Le sale a todos así eso? A todos les aparece el anuncio así. A lo mejor se desprogramó esta madre otra vez. Ya ven que la vez pasada pasó igual. Miren. Este. Ah, bueno. ¿Salían? ¿Meta? Gracias por la suscripción, hermano. Por cierto. <laughs> Chepan. es que dicen que se están spameando como los anuncios otra vez como que se desprogramó pero a ver déjenme lo checo entonces porque no debería de ser así de hecho, madre mía. voy a voy a poner música de fondo Pachis, para que no se me apague la diadema porque nada más quiero ver que no se me vaya Díganme si se escucha la música. ¿Se escucha mi música? ¿O no se escucha? ¿No? No, okay, perfecto. Bueno. Para que yo tenga los audífonos si no se me apagan. Perséfone. A ver. Es que eso de los anuncios no debería salir así. Ay, perdón, me duele, Pachis. A ver, ah. Uh... Está súper raro que haga eso, güey. Está raro, según esto es un anuncio, un anuncio cada 45 minutos. No, no puede ser, güey. ¿Por qué? Para monetizar, Pachi, te pagan. O sea, si ustedes ven los anuncios, eso a mí me apoya. Cada anuncio que ves, a eso a mí me ayuda. Monetizas. Pero está muy raro, güey. O sea, tengo... Es más, miren, le acabo de subir que sea cada, cada hora los anuncios. Por cualquier cosa, pero... muy raro. En Dixper, sí, porque es es parte. Eso no lo puedo controlar yo. Pero también es ayuda. <laughs> sí, está raro, ¿eh? ¿Quién sabe? Bueno, yo creo que las clases que podría yo permitir. Hay unos que meten. Ah, bueno, eso sí podría ser, güey. Miren, yo creo que las clases que yo podría llegar a permitir serían alquimista. Este. Caballero. Ah, no, pues wow. Este. Smile, no sé qué es Smile, güey. Yo creo que ya con eso te respondí. A ser alquimista, el Chavalier. Mm. El Inquisidor estaría divertido para que alguien lo quiera jugar, güey. Lo voy a hacer canon. Nada más recuerda que en esos tiempos no se usaban mucho así, eh. El de My Little Pony. A ver, ¿dónde está el otro? Un oráculo sería interesante también. A ver, ¿cuál otra, güey? La bruja. Eh, del core. Del core yo creo que todo, wey. Bueno. Sí, o sea, todas las cores estarían ahí. Bárbaro, bardo, clérigo. A las core no tengo problemas. Con los core no tengo problemas. Con las de la clase avanzada. Un War Priest. Estaría chido. Arcanistas que son diferentes al mago. El oráculo. Este chamanes, por supuesto, tiene que haber chamanes. De las aventuras de ocultismo, yo creo que el espiritualista, un ocultista, Este... El Medium. Pues si quieres, pancito, si quieres, si quieres. Perdón si tardo en leerlos, porque ya ven que ahorita ando medio pendejo, pero... Y del Ultimate Magic, el Magus. O sea, sumando estas... ¿sí? Este... todas las core yo creo que estas serían las clases posibles para el grupo 2 y ahora viene lo, lo, lo interesante no las razas voy a poner así por cualquier cosa O sea, The Last of Us. <laughs> the Last of Us, el Cordyceps. ¿No? Casi, casi. A ver, vamos a empezar por aquí, güey. Híjoles. Asimar. Tangelings. Si juegan en bastión o caso. Si juegan en bastión o caso, yo creo que es más, yo creo que lo voy a poner así. Vean. No, no, a ver. La... Vamos a tratar de hacerlo así. Estas serían las de Bastión Ocaso, las principales, digo, o sea, no, ni idea, pan. Puede ser, puede ser, cuervito. A ver. Miren, para bastión o caso, creo que sería Nazimar, Changeling, Dampir, Tifling, Drauz, duergars, definitivamente duergars. Estoy entre los Fetchlings, güey. Ah, esta por supuesto, Rat Fox eh, Samsaran. Samsaran también, Birfneblin Tengus. Yo creo que estas serían las de Bastión Ocaso. Déjame decir, si me falta uno. Coboldos. No me acordé. Coboldos. ¿Qué tal Rich? ¿Cómo estás, hermano? Saludos. ¿Y si te... No, güey, ¿dónde vas a creer? ¿Dónde vas a creer, señor? Eso sería para Bastión Ocaso. Yo creo que para este... El Tetrarreino. Para el tetrarreino serían. Manos. Sí, como no, aquí están. Rat Fox. Mira. Aquí están, señor. ¿Cómo de que no? Sí, o sea. Por eso te digo: clases, o sea. Por eso puse aquí posibles clases y todas las core. Cuando digo todas las core, son las de prestigio. Las de prestigio siguen siendo clases core. Ellos sabrán si, si se van por una clase de prestigio o no. Por eso puse aquí para no enlistarla toda, ¿no? O sea, estas serían las excepciones, pero todas las core. ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás? Me quedo muy. Saludines. ¿Qué acción? ¿Todo bien? ¿Todo bien, bro? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Pero te digo, este Rich, si hay si hay como no, pásale, pásale, pásale llévele, llévele, güey. Llévele, llévele, señor. Eh, déjeme acomodo esto. Entonces, yo creo que el tetrarreino serían humanos. Sí, no, o sea, realmente todavía estamos... Esto es una plática, ¿no? De lo de lo que Pueden ser las posibles razas, clases para el grupo 2. Este y platicar un poquito, ¿no? de cómo va a estar el asunto. Todavía no sé en qué época van a jugar, en qué parte de mi mundo. Todavía no sé eso, pero en eso andamos, en eso andamos viendo qué onda. Digo, le voy a poner esto por acá para para que puedas ver el mapa si gustas, pero este es el mapa de mi mundo, de hecho, a ver Vamos a optimizar esta. Está. Ya están los cinco, güey. He ahí el pedo. Es que ya están los cinco, güey. Pero, pues ya vienen los one shots. Terminando el grupo dos, o sea, este grupo, terminando este, ya empiezo con one shots. Cuando jugábamos, ya lo tenía. Sí, ya lo tenía. Yo lo tenía yo hecho. Cuando jugábamos aquí en mi casa, Rich, ya lo tenía yo hecho. Pero lo tenía hecho en una libreta. De ahí lo pasé a una cartulina. De ahí a otra cartulina. De ahí a otra cartulina. Y ya pues me dediqué a hacerlo en digital. Ya lo hice en digital. Entonces. Dale, dale, dale. Dale, hermano. Aquí andamos, aquí andamos. Gracias, gracias. Aquí andamos, bro. Entonces, este... Muchas gracias. No, pues aquí andamos, aquí andamos. Aquí vamos a andar. Tú tranquis. Vaya usted a atender a sus visitas, por favor, señores. Pues vamos a... Vamos a ponerle un poquito de efecto a esto para que se vea más bonito, güey. Puse el que no era, coño. Ahí está. A ver. Ahí está, para que se vea mejor. <laughs> sí, te cayó uno. <laughs> no, le cayó veinte, güey. Le cayó veinte al pan. Dale, Lunita, descansa. Un beso enorme para ti, cuídate mucho. Se te quiere un chingo, Lunita. Vaya a hacer la mi misión. Ya, tiene mucho de eso, Rich. Mucho. A ver, a ver, Rich, estamos hablando que cuando jugábamos aquí en mi casa, eso fue, ¿qué te gusta? ¿2000? ¿Qué? ¿2005, 2006? ¿Por ahí? Por ahí, ¿no? Me parece. 2006, güey. O sea, va para 20 años, casi. 2004, 2006. O sea, va casi para 20 años que jugábamos aquí, güey. Cuando ya tenía hecho en, en, en libretas este, güey. Sí, porque el, el primer mapa que hice de mi mundo lo hice en el 99. En el 99. Descansa, Lunis. Descansa, descansa. Pinche pan. Ahorita me vas a poder escribir, Rich. Aguántame, güey. Aguántame, aguántame. Te cayó un conjuro, güey. Dos minutos sin poder escribir, güey. Pero no pasa nada, güey. Aguanta. Pero sí, sí, este, ya tiene rato, güey, que hice los mapas. Este lo lo hice hace poco para la partida anterior. Pero bueno, en lo que estábamos, razas... Las clases las dejo por acá. Las voy a minimizar por aquí. Gracias. Es. Ahí está. Tiene Axel Panda. Se acaba de gastar su suerte. Bueno, les decía, para Bastión Ocaso, yo creo que sí serían estas. Específicamente estas, ¿no? Para el Tetrarreino, o sea, por supuesto, humano también aquí, ¿verdad? Digo, es, es, es obvio que también el humano, pero... ¿Por qué no pongo elfos? Porque prácticamente si pongo elfos normales, ya sean de la, del sol o de, o de los grises, del ocaso, les estaría poniendo un blanco a ese, a ese jugador, güey. Los elfos en Bastión Ocaso... O sea, si tú ves un elfo en Bastión Ocaso que no es un príncipe de la bruma, ahí hay un problema. <laughs> Pueden serlo. O sea, no digo que no puedan serlo, pero sí los van a andar cazando bien, cabrón. Bien, cabrón. Porque los elfos en Bastión caso son vistos como el principal alimento para Felber. Para Felber Sarlantir. No, contra un 20 natural no. Contra un 20 no. El 20 es 20. El 20 es 20. De hecho, el bot hace solito la tirada. O sea, si cae 20, no hay tirada de salvación. No hay. 20 es 20. Entonces, este... Aquí los elfos... De hecho, muchos de los diablos, y me refiero a diablos como demonios, ¿no? Eh... Se podría decir que tienen un pase asegurado en bastión ocaso. Hay muchos señoríos, condados, ducados, principados, que no solo son regidos por príncipes de la bruma, sino también por, por diablos, que eh, hacen su hogar en el plano material terrenal porque utilizan a las almas como una moneda de cambio. ¿No? Entonces... No es malo, solo es diferente. Entonces, por ejemplo, en Bastión Ocaso es es normal que de repente te topes con un diablo que te ofrezca un trato para pues tratar de escapar de la bruma, ¿no? Entonces, la bruma, recuerden que también es una entidad, o sea, todo lo que es la bruma, este Toda esa bruma que hay a lo, a lo largo de todos los límites del, del reino de Bastión Ocaso es una entidad, es un demonio, un demonio muy antiguo, poderoso. De hecho, no es un demonio como tal, es una deidad antigua. Antes de que llegara la Gran Madre y creara el mundo, habían entidades malignas como los Corvazars. Los Corvazars también tenían jerarquías entre ellos, entre los demonios, entre los espíritus oscuros. Entonces, algunos eran casi dioses. Uno de estos es la bruma que hay aquí. Pero eso nadie lo sabe. Solo se los digo a ustedes como jugadores. Como parte del lore. Pero desde que Felber liberó a esa bruma, a ese demonio, pues le dijo: va, wey, Yo te doy, yo te doy los poderes que tanto buscas. Y, y aquí está la bruma, o sea. Todos los que atraviesen la bruma son parte de tu reino a menos que tú les des permiso de salir. Por eso es que cuando, cuando llegan a Bastión Ocaso, si no es con el permiso de uno de los príncipes de la bruma, no pueden salir. Tratas de escapar por la bruma este, y vuelves a aparecer en, en otra parte de Bastión Ocaso, te pierde. Si bien te va. Porque muchas veces, tratar de escapar muchas veces de la bruma hace que el demonio se enfurezca y te devora. Te come. O sea, la bruma te hace pedazos. La, la come hombres, ándale. Uy, me traigo un hombre. A dos manos la Kiara, güey. La Kiara a dos manos. Me duele la garganta. de hombre, Kiara, ¿eh? Kiara, garganta profunda, le vamos a decir ahora. Entonces, por eso es que los elfos no... Pueden serlo, si quieren. Pero yo creo que... Sí, yo creo que vamos a hacerlo así. Para ser un elfo... Elfo. Es un porcentual de 95%. De 95 a 100 nada más nada más porque sí está cabrón está muy difícil ser elfo aquí ahora en el tetrarreino serían humanos y y y, y, y. serían también eh, están, Y el otro... Creo que son estos, a ver. No, estos son los, los monitos. Estos, los Biscania, Este, y creo que el guayán. Sí, estos son. Estos. Al tetrarreino serían estos y... ¿Y ya? ¿Cuáles? ¿Cuáles, cuáles, cuáles, cuáles? Los... Vizcania? ¿Estos? Estos son como lo que se llama los Yuanti. Estos parecen Yuanti. ¿A los Guayán? Sí. Son del plano de las sombras. Sí. Estos este, son pequeñitos, son chaparrines, pero son humanoides con una ascendencia supernatural que vienen del plano de las sombras. Son chiquitines, pero... Por eso tienen más dos de destreza, más dos de inteligencia, menos dos de sabiduría. ¿Sí? Como son pequeños, ganan, ganan este, un más uno de, de bono de la armadura. Simolito. Tienen un más uno al ataque. Pero tienen un menos uno a las maniobras de combate y a las tiradas de salvación de maniobras de combate. Ganan un bono de más cuatro a las tiradas de stealth por su tamaño. Se mueven muy lento. Como un chalequito. Sí, sí, de hecho, de hecho sí, ¿eh? como un Este Se mueven lento. Son 20 pies nada más. O sea, 4 cuadros. Pero tienen una infravisión de 60 pies, 18 metros. Este, una vez al día, una acción inmediata. ¿eh? O sea. Lo puedes hacer. Cuando dice acciones inmediatas, son acciones que puedes llevar a cabo incluso en el round de otro jugador o de otro enemigo, ¿no? Ay, Que arita, con cuidado. Vete, vete a revisar, por favor. Entonces, este. Puedes decidir si el tipo de energía es negativa o positiva para recibir daño o, o curarte, ¿no? Dura un minuto. O sea, 10 rounds. O sea, tú dices, no, pues ahorita soy de energía negativa. Entonces, si alguien te tira, en vez de un curar, te tira un causar heridas, eso te cura. Pero si te tiran un curar heridas, eso te daña, ¿no? El Guayán gana un más dos a las tiradas de percepción y a los stealth. Aparte, ¿eh? el Shadow Magic y los Guayán tienen un más uno a la tirada de dificultad de cualquier tirada de salvación contra conjuros de tipo sombra de la subescuela. ¿eh? Los Guayans con un carisma de 11 o mayor ganan habilidades de la siguiente forma: una vez al día, sonido fantasmal, pasar sin dejar huella y ventriloquía. ventriloquía. El nivel de lanzador de conjuro para estos efectos es equivalente a su nivel. ¿no? Y siempre se utiliza el modificador de carisma. Déjenme ver, creo que podemos verlos en el módulo. El razas Está bien. Guayán esos son güey son como chaneques, o sea son como duendes güey como entidades maléficas ¿por qué? ¿por qué estoy permitiendo en el tetrarreino silfos, guayans y vishkanias? porque cuando la caída de Calandria y la explosión de la, de la Tarak, muchos humanos mutaron por toda la energía mágica, arcana y divina que se expandió en esa zona entonces, muchos se convirtieron en estas cosas, otros se convirtieron en estos. Sí. A la ver a mí. En Biscanias. Sí. Son como humanos con ascendencia serpentina. Sí. Entonces. Por eso estos eran humanos que mutaron también. Y pues, silfos, ¿no? Entonces, los silfos son humanos que la mutación no, no salió tan mala. Son como del plano del viento. Algunos se ven más humanos que otros, ¿no? Estos se ven más como de aire. Entonces, por eso lo voy a permitir, estas razas. Ahí y pues humanos, ¿verdad? Ahora vamos a para que veas a los hombres rata, ¿cómo son los ratfolk, está, mira, ¿eh? Ratfolks, ¿Eh? Dale, pasito, no pasa nada, ¿eh? están las los ratfolk En bastión ocaso, un ratfolk. Normalmente hay una raza que es ratfolk, ¿no? Pero también puedes contraerlo por medio de la licantropía. Los niños rata, ándale. Este está jugando Fortnite. Entonces, este este está haciendo algo en Minecraft. <laughs> no mamen que maté otro pinche mosco con el ojo, güey. Entonces, este. ¿Por qué lo comento esto? Porque en Bastion Ocaso les digo: si juegan como Ratfolk, son puros. O sea, no pueden contagiar a nadie. Pero si un Ratfolk, que no es puro, sino que es por medio de licantropía, este. Puede que si no salvan bien la tirada, puedan ser este, infectados por la licantropía. Y. La licantropía de los hombres de rata es igual de, de, de peligrosa que la de un hombre oso, un hombre tigre, un hombre lobo, es igual de peligroso, ¿sí? Algo así, algo así, que eh? no es un mal ejemplo, es un excelente ejemplo, son gente etérea del plano de los elementos del aire, ¿sí? Los silfos son el resultado de la combinación de la sangre humana con algún tipo de aire, perdón, de, 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 de elemental de aire, ¿sí? como puede ser Ifrits, Orets y las Undinas, ¿no? O sea, así como los silfos son del aire, los Ifrits son del fuego, los Oreats son de la tierra y los Undinas son del agua, ¿sí? Dice, estos pueden convertirse en poderosos hechiceros elementales con el poder de controlar cierto elemento o dominio. Tienden a ser hermosos, ligeros, ¿sí? Y son sumamente chismosos, we. Son muy curiosos, muy chismositos. Güey. Les gusta estar metido en todo. ¿Sí? Pero pues chécate, tienen afinidad de aire, ¿no? Los silfos que sean hechiceros pueden tener el elemento de aire como un bloodline. Este y eso hace que la puntuación de carisma que tengan se incremente. Es como si la tuviera dos puntos arriba para todos los conjuros y habilidades de clase de aire. ¿Sí? Y los que usan el dominio de aire pueden utilizar el, el Domain Power y el spell como si fueran un nivel de lanzador de conjuro más. Tienen resistencia a la energía. La electricidad en 5. Son outsiders, eh? son ajenos. Una vez al día tienen caída de pluma. Y ganan 2 de destreza, 2 de inteligencia, pero pierden 2 de constitución. Entonces. Por ejemplo, los Viscania, estos güeyes, eh, tienen más 2 a las tiradas de stealth y Escape Artists. Tienen low light vision. Eh, tienen resistencia al veneno. Que es equivalente a sus dados de golpe. Eso es una mamada. Wey. O sea, si eres nivel 5, tienes más 5 de resistencia al veneno. Si eres más, Si eres nivel 10, más 10 a la resistencia al veneno uso de los venenos, los Viscanias pueden utilizar este venenos y nunca envenenarse de forma accidental nunca tóxicos una, un número de veces equivalente este, al un número de veces al día equivalente a su modificador de constitución al menos una vez pueden envenenar un arma que tengan en su mano aplicando saliva o su, o su propia sangre, o sea esos güeyes si tienes dagas y eres un ladrón Sí, le escupes literal o le, o le dejas caer tu saliva o tu sangre, te cortas con ella y es un veneno. ¿Eh? Puede ser que ya tengas resequedad. Y lleve a chismos. Sí, los, los silfos, sí. Es una acción rápida, así que. Digamos que antes de que ataques, si ya estás a mili, antes de que ataques, usas la acción rápida, envenenas a esa madre y luego apuñalas, güey. ¿Sí? El veneno de estos cabrones, chécate, güey. La, la. Si te hieren, haces una tirada de salvación que la dificultad es 10. Más la mitad de los dados de golpe del vizcaña Sí. Más el modificador de constitución. Sí? Si no la salvas, la frecuencia es un round durante seis rounds. Y el efecto es que pierdes un dado de dos de destreza durante esos seis rounds. Digamos que el primer round la fallas, tiras un dado de dos. Ah, perdí dos de destreza. El siguiente round la fallas, ¿eh? tiras un dado, pierdes otro de destreza. Y así se va, güey. Dale pasito, descansa, güey. Madruga chido. Ya es viernes, güey. Échale ganas. Fin de semana. Desde cuando tengo duro... una. Ah, para que veas, güey. Para que no te digan, roscate, víbora. ¿Eh? Los viscanias son divertidos, ¿eh? Tienen familiaridad con armas. Pueden utilizar batanas, cucris y shurikens. No existe conmigo, Pachi. lo siento, ¿eh? Dale, güey, dale, dale. Adiós, Pachi del Mal. Cuídate, ¿eh? Cuídate, cuídate, cuídate. Son divertidos los viscanias. Por ejemplo, los tengu. Ya saben, ¿no? Los buenos tengus, Como el buen Nova, ¿no? Con su Tengu. Vamos a poner por acá. Los Tengucitos. Un lingüista dotado. Los Tengus ganan un bono de más cuatro racial a las tiradas de lingüística. Y, y pueden aprender dos idiomas cada vez que ganan un rango en lingüista. En vez de uno. Ellos hablan común y tengu. Los que tienen una inteligencia alta pueden elegir cualquier idioma. Excepto los secretos como el druídico, ¿no? Armas naturales. Un tengu tiene una, un ataque de mordida que hace un dado de 3 de daño. Que es el picotazo. Tiene senses. ¿Eh? este no era el Mickey o algo así no era, era este Clank Nova Nova se hizo a Clank en el grupo 2 que fue cuando la destrucción de Belmarien. que decía este ah sí no no debemos de ir a ah, Clank Clank y a cada rato decía eso tienen low light vision tienen más dos a la percepción y stealth checks y los tengus ganan más 2 a la destreza, más 2 de sabiduría, menos 2 de constitución. Los buenos tengus. Güey. Los Svirfneblin serían la versión maligna de los gnomos. ¿Sí? Ajá, el otro. Ese era otro. Svirfneblin sería la versión maligna de los, de los gnomos, ¿eh? ¿sí? Estos son gnomos de las profundidades Esos son gnomos de las profundidades Así como están los enanos Y luego están los duergar que son la versión maligna Los sbirfneblins son, son la versión maligna de los gnomos ¿Sí? Estos güeyes tienen un bono de más 2 A la armadura Por su raza güey, ya Así de, de cajón más dos a todas las tiradas de salvación, güey. ¿Sí? Cuentan como gnomos. Tienen hatred, odio. Reciben un bono de más uno a las tiradas de ataque contra criaturas humanoides de tipo reptiliano y contra los tipos enanos. Porque los Svirtneblin y los Duergars y enanos están en guerra. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Es muy raro que los Svirtneblin y los Duergars se lleven bien. ¿Llegan a cooperar? Sí. Pero luego hay mucha traición entre ellos. ¿Sí? Estaban más OP antes, güey. Estaban muy OP antes. En, en tercera estaban peor, güey. Estaban peor los Svirfnebling. Aquí los nerfearon, güey. Sí, sí, sí. Tienen Spell Resistance... De 11. 11 más su clase, güey. Es una mamada, güey. El de blin es una mamada, cabrón. Por eso lo estoy poniendo en bastión o caso. Sí, porque estamos hablando que de cajón tiene 11 más su nivel de clase. Van a ser nivel 10, ya tiene 21, güey ¿Te acuerdas, güey? Ah, la era. De hecho, creo que tú estuviste en una partida de malos igual, sí, es cierto. Es cierto, es cierto, Rich. Era una partida de, de, de villanos, me acuerdo. Aquí están los duerga, miren. No se van a perder, güey. Traumatiza en elfo. ¿Qué son los duergar. Son diferentes a los enanos normales. Estos son más de piel oscura, barbas blancas, usan mucho tatuaje. Tienen más 12 de constitución, más 12 de sabiduría, menos 4 de carisma, güey. Esa es otra. O sea, Oh. Es que vean, güey. O sea, tienen un chingo de cosas, tanto el Svirfneblin como el Duergar, pero más 2 de constitución, más 2 de sabiduría, más... y, y pierden menos 4 de carisma el Duergar. El Sbirfneblin tiene menos 2 de fuerza, más 2 de destreza, más 2 de sabiduría, menos 4 de carisma, güey. Un chingo. Pierdes un chingo de cosas. El Sbirf te ajustas cuatro cosas, güey. Cuatro. En las cuales tienes menos dos de fuerza, menos cuatro de carisma. O sea, por. Dan, dando y dando, como quien dice, ¿no? Parece un gorila. Sí, de hecho, les dicen los gorilas de las profundidades. Justamente. Stability. Tienen un más cuatro las tiradas de salvación de las maniobras de combate contra Bullrush o para derribarlos. Spell like abilities. Um, estos güeyes tiran magia también. En large person e invisibilidad una vez al día. Okay. Eh, slow and steady. Se mueven a 20 pies. Únicamente. Pero su velocidad nunca se modifica por el sobrepeso y la armadura. Eso está chingón. Inmunidades de duergas. Los duergas son inmunes a todo tipo de parálisis. Venenos. Eh, efectos fantasmales ganan un bono de más dos racidas a las tiras de salvación contra conjuros y habilidades tipo conjuro. Eh. Son, la onda, eh. los son la onda, Los vergas son la onda. Los Minotauros también. ¿Cuál otro? Bueno, les diré una cosa: los DRAW, los DRAW se dividen en dos tipos: están los normales y los nobles. Yo creo que de hecho, a ver, ¿no sale aquí? No lo puso, creo. A ver. Ah, no está, no sale, nevermind. Es que en el manual de, de Pathfinder salen los draw y están los draw nobles, los ragors, pues. Son diferentes. Los Drow son los elfos oscuros. Son los Drow. Elfos oscuros. Elfos oscuros. Pero yo creo que sí... Eh... Esas serían las. Las razas. Tetrarreino y Bastino. Ya para resumirlas. Los Dampir. A ver. Ahí está, ahí están los vampiros, son semi vampiros, ¿no? Ah, ya recordé que no puse pachis. Sí, de hecho, de hecho sí, por eso te digo que es que ahí te va. Si eres un draw mujer, tienes que tengo que darte el el de noble. Los otros son commoners, ¿no? Exactamente así era. Sí, por eso lo dije. Justamente por eso, querida. Un duerga arbardo. A ver, espérame. Ya me acordé que, que no puse acá. Hay una clase que voy a poner. Hay una clase que voy a poner que no puse para bastión o caso, güey. Para bastión o caso. ¿Cómo chingados no, güey? Aquí está, güey. Antipaladines, güey. Los de Menzoberranzán, sí, como por ejemplo Gonfbaenre. Gonfbaenre, este. Los. Eh, los Shobala, todos esos. Tris de Urden, era, era noble, ¿no? Hasta que lo exiliaron. El maestro de Dries, creo que en algún momento fue noble también. Ahorita no me acuerdo qué. Era su padre, creo, ¿no? No recuerdo muy bien el nombre. Creo, no me acuerdo. no no se si lo puse si ¿Sí? ¿No Me está olvidando una clase cuál se me oye no puse el ah me mamé. ya vi cuál ya vi cual... el asesino güey <laughs> el asesino pachis también hay asesinos estos no se me olvidó ahora sí ya, ya pues aquí así queda pachis queda o sea yo creo que al de cuentas estas serían las clases, claro, todas las core, todas las core, junto con sus clases de prestigio, y estas otras clases, ¿no? El alquimista, caballero, inquisidor, oráculo, bruja o brujo, eh, sacerdote de la guerra, arcanista, chamán, espiritualista, ocultista, medium, el magus, el antipaladín y el asesino. De la mam, ándale, sí, sí, Pero es que no me acuerdo si era alguien más que era noble y era amigo de él. O me estoy confundiendo con Harlaxle. No me acuerdo, porque ya ves que Harlaxle y, y este cabrón de Artemis Entreri, igual siempre andaban ahí con un desmadre contra, contra este cabrón de de Urden, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, 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 sí. Sí, sí porque los esclavos eran alimento y se comerciaba con ellos en en, 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 en Mantolderith en la ciudad de, de las arañas de Mantolderith que era donde llevaban desde la superficie esclavos y demás y un chingo de cosas ahí en Mantolderith entonces sí Pachi yo creo que se sí iba a quedar o sea de razas permitidas y todo este rollo yo creo que serían estas tanto razas como, como las, este, las clases. Clases. Y pues ya les dije, o sea, lugares posibles para empezar: Bastión Ocaso, Tetrarreino, la marca de los antiguos imperios, eh, Baruch Baraz. Sí, están muy descuidados. De hecho, creo que R.A. Salvatore está, estaba por sacar un libro ahora, ¿no? Me parece. Un libro nuevo sobre Drizdo urden No sé muy bien de qué va, pero sí sé que va a sacar un libro nuevo. De segunda, sí. De hecho... Creo que otro, otro personaje de él, si mal no recuerdo, es este de Elminster, ¿no? Elminster. Elminster, los arpistas, eh, creo que también Shark. Creo que Shark también, ¿no? La cazadora de monstruos. Que siempre que mataba a un monstruo, un vampiro, un hombre lobo, lo que fuese que matara. Siempre le decía, recuerda que es Shark la que te envía a los nueve infiernos, algo así. Me parece. Sí, porque era Elminster, Shark, los Arpistas, este. Estaban los... Se llamaban Tejesombras, creo. Los Shadow Weavers. R.A. Salvatore, el ritual de sangre. Si te quieres meter de lleno en cómo es la, la jerarquía en los matriarcados de los Elfos Oscuros, el ritual de sangre, el rito de sangre se llama. Y por supuesto, los de, los de Drisdo Urden son buenos. Los de Drisdo Urden, este, ¿cuál otro? Los de Harlaxle, Ar Artemis Entreri, este, que son de los asesinos. Yo te recomiendo un libro. Desde aquí lo estoy viendo en mi librero. Se llama Relatos desde los reinos olvidados. Déjame, déjame lo corroboro, pero estoy casi seguro que sí es este. Que ahorita no tengo los lentes, pero se llama. A ver. No, ya lo encontré. Aquí está. Es este. Mira. En este vas a encontrar muchos relatos de los reinos olvidados, de Faerum. Se llama Relatos de Faerum. Este libro ahí lo tengo en el librero. Es buenísimo. De hecho, trae varias este, de, de R.A. Salvatore y de muchos otros este, escritores. Es, es una chulada. Vienen muchos mini relatos. Eh, pero sí, estoy viendo que está muy caro, güey. Este libro lo compré en el 2000 3-2004, si mal no recuerdo, güey. Oh, sí, 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 ya. sí, sí, de, la, de las Dragonlands. Sí, cómo no. Bisvan. Bisvan. Sí, si quieren meterse de lleno, ese libro. O sea, si lo consigues más barato, pero búscalo así. Relatos de Faerun. Vienen muchos mini, mini cuentos y mini relatos de muchos escritores de renombre de los reinos olvidados. Este. Te das una muy buena idea de. Y te empapas un poquito de lore. De lo que hay en los Reinos Olvidados. Para los settings, al menos de Calabozos y Dragones, ¿no? Cuando juegas ahí. De los dioses que hay, como por ejemplo. Sirik, Mirkul, Baal. Este. Bane. Está muy buena, güey. Muy buena. Yo lo le hace mucho. Mucho, mucho. LoLs. Y pensar que Lord antes era buena, ¿no? O sea, todo pasa por corrupciones. Lord se corrompió. Eh... No, o sea, me refiero que, que salen en las Dragonlands, en los libros. A eso me refería yo, este Kiarita. Por ejemplo, Soth el caballero de la rosa, ¿no? Strath, igual. Strat von Zarovich. Este. ¿Cómo es que se llamaban las.? Es Richtofen, creo que se apellidaban, ¿no? Van Richtofen, algo así. Está el cazador de monstruos Van Richtofen y tiene sus sobrinas. Que son gemelas, algo por el estilo. Que son las que andan tratando de cazar Strath. No me acuerdo ahorita. No me acuerdo, no me acuerdo exactamente, pero. Algo por ahí va. No me acuerdo cómo se llaman. El cazador de monstruos de, 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 de Ravenloft. A ver. ¿Qué me acuerdo? Van Richten. Sí, es Van Richten. Es Van Richten. Se llama Van Richten. Y tiene. No. Es, es Van Richten. Van Richten es, de hecho hay un manual que se llama Van Richten's Monster Hunters Compendium, donde te muchos monstruos de segunda edición. Van Richten, ese es, de Ravenloft. Pero tiene, según recuerdo él tiene unas gemelas, unas sobrinas, que igual andan cazando. Porque creo que eran trillizas, no, no recuerdo muy bien, creo que eran trillizas, a una de ellas eh, creo que Strap la convierte y luego las hermanas realmente no son sus sobrinas, él las rescata y la, la, las entrena para que maten a ese cabrón. Es muy bueno el, el lord de, 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 de Ravenloft, buenísimo, buenísimo, la neta. Muy, sí, 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 sin pedos. Demasiado completo. Demasiado, demasiado completo. Pero pues es parte de todo lo que se ha jugado, ¿no? Es parte de lo que se ha jugado, o sea, a través de los años. Calabozos. A ver. A ver este. Pues así, Pachis. O sea, ya al menos, ya con eso ya tengo unas ideas, pero todavía no decido si yo voy a ser el que va a elegir la región o si los jugadores van a tirar. Yo creo que voy a dejar que ellos solitos se maten, o sea, que elijan ellos. La neta. La neta, la neta, la neta. Porque sería más justo, creo yo. Que ellos como grupo decidan o que se la jueguen con unas tiradas y el que salga vencedor, sí, o sea por medio de tirada es de que si no se ponen de acuerdo este los voy a hacer tirar un dado de 20 y al que le caiga más alto va a elegir dónde van a empezar wey. y listo si no, si no se ponen de acuerdo si no se ponen de acuerdo pero sí estaría interesante. Más que nada porque depende de donde elijan. Yo tengo que ver la época en la que van a estar dentro de la cronología de mi mundo. Si hay algún evento cercano. Este. ¿Qué más? Si quedan algunos NPCs importantes vivos o ya murieron. De, de hecho, Jander Sunstar es un vampiro, si mal no recuerdo, Kiara, ¿verdad? Era de aguas profundas, ¿no? De The Water Deep. ¿Cierto? Es que yo creo que hay un... Creo que en ese libro, Kiara, creo que en ese libro que, que puse aquí, hay un relato donde Shark, Shark la cazadora, se enfrenta a Jander Sunstar. Me parece que hay un relato, eh. Donde Yander está pasando desapercibido. Y no quiere. Este. Ajá, sí, 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 sí. Y, y no. Y vamos, no, él no quiere ser un vampiro maligno. Entonces está ayudando a una chica. Pero están empezando a pasar asesinatos. en ese lugar. y le echan la culpa a él. Y Shark sigue el rastro de Yander y cuando le va a dar caza pasan cosas bien cabronas. Está muy bueno, eh. Muy bueno ese relato. El de Yander Sunstar está bueno. Hay otro que se llama. Es que en este libro vienen muchos muy buenos. Hay uno de los tejes sombras, de los Shadow Weavers. Ese también es buenísimo, ¿eh? buenísimo. De los Tejesombras. El del rito de sangre. Hay uno que se llama... Hay un, hay un, hay un relato que se llama Elminster en la Feria de los Magos. Es buenísimo el relato. O sea, es algo tan simple. Es algo tan simple para una aventura que cuando lo lees dices, no mames, me entretiene un chingo esto. Ah, su madre, imagínate. Sí, sí, sí. sí era... Es un buen personaje. Porque ahí entra el conflicto de, de que es una persona que no quiere hacer daño, pero tiene la necesidad de la sangre. Es muy bueno. Muy bueno, definitivamente. Sí, sí, sí. Pues... ¿Qué hacemos, Pachis? ¿Quieren que ponga algún juego o algo? Ya platicamos de esto. Igual y puede ser algo de rol. ¿Quieren que continúe la, la aventura del, del Pathfinder con el personaje del cuervito? Hablando de juegos de rol, ¿no? Va a saber. ¿Cómo oh, ven, Pachis? Eso o... Oh. A ver qué onda. Le damos. Bueno. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto, ¿eh? Voy a poner el outro. Abro el juego e inicio el stream de nuevo. ¿Por qué? Porque así ya puedo editar mejor el video para que no haya tanto pex. Entonces, no se me vayan, no se me vayan. Vamos a continuar jugando la aventura de Pathfinder, Wrath of the Rangers. donde estamos jugando con el personaje de Corco, el personaje del cuervito, en el jueguito de PC. Así que los voy a dejar con el outro que tanto pinche les gusta, pero no se me vayan, Pachis. Ahorita regresamos para darle al, al Pathfinder, ¿sale? Y para el grupo 2, ya en esta semana que viene me voy a poner de acuerdo con ellos, a ver qué onda. Eh, para ver para qué fecha se puede empezar a jugar. Si por alguna razón, antes de que nos vayamos, si por alguna razón los del grupo 2 ahorita no se encuentran en condiciones de ponerse de acuerdo para una fecha de juego, voy a armar un one shot. Y rifo lugares. ¿Les parece? Así, así en lo que el grupo 2 se organiza bien para las fechas. Podemos jugar mientras un one shot. De nivel 4. Que ya tienen al menos un punto extra repartido. Ya tienen dos fits y demás cosillas. Entonces es interesante. Si el grupo 2 ahorita todos no, no coinciden. Este, pues damos chancecito. Hacemos una rifa de un one shot. En lo que llegue el grupo 2. Y le damos. Entonces. Ah, es cierto, eh. Es cierto, es cierto, es cierto. Es, que es la que anda buscando Strat incansablemente, ¿no? Que siempre reencarna, según la tipa, en otra doncella. Si mal no recuerdo, así iba el, el asunto. O que él está como que buscándola siempre, ¿no? Porque ella se volvió loca. No me acuerdo qué fue lo que le pasó. Algo le pasó a su alma, pero no me acuerdo qué fue. Pero bueno. Ahorita regreso entonces, Pachis. No se me vayan. Vamos a poner el Pathfinder, ¿sale? Y así lo hacemos. Ya regreso. No se me vayan.